Horóscopo chino 2023 para el gallo. ¿Cómo será el año del conejo de agua? Redacción Susi Forte. La Nación. Si naciste o naces en los años 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 o 2029, tu animalito es el gallo. El gallo vive y siente la vida de una manera muy peculiar. Es ingenioso y avispado. Su imaginación y fantasía, unidas a su sentido práctico, produce una personalidad llena de matices. Es extravagante y avasallante. Posee mucha potencia y es de sostener arraigados ideales que defiende a muerte. Muy trabajador, le gusta estar ocupado y es capaz de mucha disciplina y determinación. Honesto, perfeccionista y cumplidor, le gusta tener todo bajo control y es muy autoexigente. Valiente, luchador y sociable, su vida nunca es aburrida. No le teme al sacrificio y posee una personalidad racional, una gran capacidad de análisis y mucha lógica. Es ordenado, metódico y responsable. Laborioso y con gran sentido de servicio, se destaca por su eficiencia y seriedad. El gallo siempre está dispuesto a ayudar. Detallista y obsesionado con la perfección. En el amor es fiel y posesivo y quiere tener siempre el control de su casa, su pareja y sus hijos. El conejo es el signo opuesto al gallo. Representa una energía complementaria que cada gallo debería capitalizar. Un tiempo de aprendizaje donde será preciso dejar un poco de lado algunas obsesiones, críticas y autoexigencias. No será una tarea fácil, pero sí muy enriquecedora. Estos tiempos piden de tu parte una transformación total. Es momento de trabajar en equipo y que reconozcas que no puedes hacerlo todo por tu cuenta. Pedir ayuda te traerá varios beneficios en tus proyectos personales. El premio por aceptar o solicitar apoyo de terceros será un incremento en tus ingresos. Experto en el terreno laboral y en el manejo de las finanzas, ahora deberás agregar otras características. Sin dejar de lado el orden y la practicidad que te caracterizan, será positivo cada tanto dejarte llevar simplemente por las corazonadas. La combinación de tu sentido común y las percepciones o intuiciones harán del gallo el mejor de los negociantes. En el terreno amoroso, querrás retirarte antes de que el juego comience solo por temor. Sin embargo, luego del miedo inicial, se aconseja avanzar. La intimidad y la entrega serán tus mejores aliadas. A medida que tu mente racional ceda, los sentimientos comenzarán a desbloquearse. Este año, en términos generales, se te abrirán muchas puertas.